Aquí está la nueva GoPro Hero 5 y os muestro cómo desmontar la protección de óptica para poderla cambiar en caso de que se nos raye, porque recordemos que esta cámara no le hace falta la carcasa para ser waterproof o shockproof. Directamente así podría ir funcionando. La clave está en coger este cuadrado de aquí encima, estirar hacia afuera y a la vez rotar hacia nuestra izquierda, hacia lo que sería la pantalla. Es decir, estiramos, sujetamos bien la cámara. Cuesta un poquito las primeras veces, pero con truco se podría hacer. Rotamos y 45 grados y como veis, se separa. Esto lo venden por separado. Hay que tener cuidado de no ensuciar mucho la lente porque luego sí que puede costar un poquito más de limpiar. Para colocarlo, exactamente lo mismo. La colocamos encima para que quede cuadrado. Tener cuidado de que aquí está la zona que hace de estanqueidad de la cámara. La colocamos encima y giramos hasta escuchar el clic. Comprobamos de que esta línea esté más o menos apretada y ya la volvemos a tener como antes.